quedo con la voz de Valentina. ¿Cómo te sientes de haber pasado conciertos? Me siento muy feliz, orgullosa de mi talento, de mí, de todo lo que he dado en esta batalla. Y sé que voy a llegar a la final con la maestra Eva y muy agradecida con Lita y con Eva por haber escogido mi voz. ¿Qué representan esas lágrimas? Representan el orgullo y la felicidad porque ese sueño es mío desde muy chiquita. Y le dedico esto a mi abuela. ¿Por qué tu abuela? Que está a vista lejos. Sé que haré un muy, muy buen trabajo. Voy a poner todo mi esfuerzo para llegar a la final con Eva. Última voz para el equipo de la maestra Eva Ión y luego tendrá que tomar una decisión. Valentina, ganaste tus batallas por algo, porque tienes talento. Respira, tranquila y haz lo que sabes hacer, que es cantar, ¿ok? Disfruta el escenario, nos canta. Te equivocaste conmigo. Para el equipo de la maestra Eva Ión, Valentina Luis. Te equivocaste conmigo. No soy lo que tú piensas. Yo no soy algo que tomas cada vez que se te antoja. No soy tu cerveza. Te equivocaste conmigo. Me engañaste por un tiempo. Y al caerse tu fachada pude ver que no eras nada. Solo un necio, vanidoso, sin alma. Te equivocaste conmigo. ¡Felicitaciones! Muy bien, Valentina. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Ya está. Ya cantamos. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien.
ya. Muy bien. Oye, Valentina, déjame decirte que tienes una potencia y un color muy bonito. Muchas gracias. Muy bonito, y la salsa te va, bonito. Te va particularmente bien. Bonito. Víctor, ¿qué dices tú? Sí, justamente me quitaste las palabras de la boca. Eso es lo que le iba a decir. Justamente el color de su voz, la fuerza con la que interpreta la salsa es perfecta. O sea, perfecto para la salsa. Creo que tienes un gran potencial para ese género. Lo hiciste muy bien. Creo que al principio estabas un poquito nerviosa. Sentí alguna que otra desafinación. Pero es parte, ¿no? Esto es parte de esto. Esto nos pasa a todos. Pero en general, lo hiciste espectacular. Muchas gracias. Muy buena noche de concierto, maestra, dentro de su equipo, ¿eh? Ezio. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que has estado bien nerviosa, pero quiero que te quedes tranquila, porque si has llegado hasta acá es porque tienes una voz espectacular. Muchas Así gracias. Que ya se fueron los nervios, quizás queda un poquito, ya cantaste, lo has hecho espectacular. Sí, como dice Víctor, han habido un par de desafinaciones, pero producto de los nervios. Pero acuérdate que nosotros vamos a evaluar, y en este caso Evita va a evaluar todo tu desempeño desde el comienzo, desde tu audición. Entonces, no te preocupes por eso, lo has hecho muy bien y te felicito. Muchas gracias. Lo importante en esta competencia, ¿vale?, es aprender, es sumar. Al margen de lo que pase, si pasamos o no a una final, a una etapa de conciertos, qué sé yo, lo importante es llevarnos la mayor cantidad de conocimientos que podamos para seguir creciendo como artistas, que finalmente, si es la carrera que deseas seguir, te va a sumar mucho. Mari. Así es, Valentina, y el escenario te va a dar más experiencia. Exacto. Te va a dar mayor control, vas a poder tener estrategias de cómo engañar un poquito con los nervios, porque sí, efectivamente hemos tenido un poquito de problemas en el tiempo y en la afinación, y eso te ha desconcentrado un poquito. Yo sentí al final que cuando terminó la canción fue como que un ¡ay, qué bueno que terminó la canción! Y esa sensación no debería de suceder. Disfrútalo mucho. Encuentra el camino de cómo hacerlo. Obtén esa confianza. La confianza la vamos a ganar ensayando mucho. El ensayo hacia el maestro. Así que a seguir trabajando. Muchas gracias. 90% de trabajo, 10% de talento. En el trabajo se consigue. La práctica hacia el maestro. Hablando de maestro, maestra Eva, por favor, su evolución. Ella ha entrado muy, muy, muy nerviosa. Y todavía sigue nerviosa. Pero son cosas que pasan, es algo normal, no lo has hecho nada mal, simplemente has estado nerviosa. Así que confío en ti, ya sabes, sigan practicando, grábense, ensayen, canten todo el día. A mí me fascina cuando los oigo cantar, soy muy feliz. Maestra Eva. Ya vas a empezar. Lamento decirle que no va a ser tan feliz en este momento porque en parte sí, en parte no. Pero tiene que tomar decisiones. Y de las tres voces que ya escuchó hoy día en los conciertos, se viene la decisión más dura en la noche. Tiago, Ale, por favor, acá. Juntos, juntos, chicos. Juntos como equipo que son. Juntos como equipo que son. Compañeros, si algo les queremos decir en nombre de todo este equipo, tranquila, ¿vale? Es, número uno, que han pasado un casting de miles de niños para llegar a una audición a ciegas. Los entrenadores voltearon por sus voces, es decir, que tienen algo en particular. Creyeron en ustedes. Fuimos a unas batallas, vencieron en sus batallas, se enfrentaron a dos niños más. Y hoy llegaron a una etapa de conciertos que es la última etapa, o la recta final, digamos, de esta competencia. Talento tienen. De que cantan, cantan, ¿ok? Pero la competencia determina que uno debe pasar a una semifinal. Les deseo mucha suerte. Si hay lágrimas, quiero que sean lágrimas de felicidad y de emoción. Nosotros estamos tremendamente agradecidos con ustedes por su tiempo, por su calidad, por su talento y por las buenas personas que son. Nos quedamos siempre con eso. Mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Vamos a ver qué decisión toma Eva. ¿Es Tiago, Alejandra o Valentina? Una de estas voces, Eva, va de la mano contigo a una semifinal. Yeah. Está en tus manos. Está en tu responsabilidad determinar a quién llevas a esa etapa importante. En breve, el equipo Ezio Oliva se prepara para el escenario. Maestra Eva, le hago la pregunta. ¿A quién lleva
el equipo Ebayón a una semifinal. Tiago, Alejandro, Valentina, Ebayón, dame ese nombre. ¿Qué voz llevas a la semifinal? Vamos Eva, dame un nombre. ¿A quién llevas a una semifinal? ¿Es Valentina, es Alejandra o es Tiago? Solo uno te acompaña a esa etapa. Estamos en un concurso. Tiene que ganar una persona poderosa. Poderosa de carácter, de voz, de actitud, de personalidad. Estamos buscando a la voz kit del Perú que se busca en el mundo. Y esta noche me quedo con la confianza, la actitud. ¿De quién? La voz. ¿De quién? Vamos, Eva. La personalidad. ¿De quién? Ay, Dios, me quedo con Tiago. A trabajar. Venga por acá, Tiago, venga por acá, yo lo acompaño. Venga por acá. ¡Bravo! Ustedes tienen que volver. Ustedes tienen que volver y tienen que trabajar mucho. Esto no es fácil. Esto es muy bonito, pero no es fácil. Esto no es un juguete. Esto es una profesión. Pero aparte, ustedes tienen que tener de verdad el micrófono en mano y una profesión en el bolsillo. Son mujercitas. Nosotras las mujeres sufrimos más. Más que nadie. Y tenemos que ser fuertes. Así que vamos a arrasar con el mundo. Vamos a ser las mejores. Las mejores de las mejores.